Presidente Pedro Castillo, como ya se conoce, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha incluido en una investigación fiscal al mandatario por el caso denominado Puente Tarata. ¿Qué tal, doctor Espinosa? Buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes, un placer. Muy bien. Bueno, cuéntenos, teníamos entendido que el 13 se había programado una sesión, una cita en la que debería haber participado el presidente Pedro Castillo para que brindara su declaración en el marco de esta investigación preliminar. Pero están solicitando la reprogramación. ¿Cuáles son los argumentos para este pedido, por favor? Por supuesto, Jorge. En primer lugar, todo investigado tiene derecho que antes de rendir su primera declaración debe conocer la integridad, la totalidad de la carpeta fiscal, de los actuados de la investigación en su contra. Porque de no hacerlo, entonces tendríamos una desigualdad de armas donde la Fiscalía, que sí tiene la información y conoce toda la carpeta, estaría en una situación de ventaja por sobre la defensa, que no tiene toda la información. Primer punto. Segundo punto, que el día miércoles, es un hecho público y notorio, vamos a realizar o vamos a participar en una audiencia de tutela de derechos, en donde lo que se busca es, si es que el juzgado estimara nuestra solicitud, nos diera la razón en la tutela de derechos presentada, es que se fulmine esta investigación y, por tanto, concluya, se acabe, se declare nula la apertura de la investigación por inconstitucional. Entonces, los romanos tenían un dicho hace mucho tiempo que dicen accesorium sequitur principales. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, lo principal acá es definir primero si la investigación está bien abierta conforme a la ley y la Constitución o no. Claro. Si no lo está, entonces no hay diligencia, declaración, ni nada que deba hacerse. Está supeditada al mantenimiento de la investigación. Efectivamente, doctor, eso es parte de un debate que se va a tener que dar este 15 de junio precisamente ante esta sala constitucional, debido a que la Constitución precisamente señala que el presidente de la República, un presidente en funciones, no puede ser acusado. Ese es el término que se utiliza solamente en la Constitución. No habla de investigado. Por eso vienen las posiciones que señalan que el presidente Castillo sí puede ser investigado, como lo ha dispuesto finalmente el fiscal Pablo Sánchez. Sí, pero como he dicho ya, y voy a resumir acá la posición de la defensa, si ningún expresidente de la República ha sido investigado, es porque la Constitución, que desde 1860 hasta la actual, tiene una posición idéntica. Cuando dice que el presidente no puede ser acusado, lo que está estableciendo es una inviolabilidad presidencial, no ser perseguido, no ser procesado. Ni siquiera hacerlo en el ámbito civil. El presidente no solo no puede ser investigado en el ámbito penal, no puede ser demandado civil, no puede ser querellado, dejado en el ámbito administrativo. Hay una situación de irresponsabilidad. Lo que pasa es que la Constitución no habla de investigado, habla solamente de acusado. No necesita hacerlo. Sí, no necesita hacerlo, porque precisamente esa es la aclaración que se debe hacer para finalmente, bajo los criterios que tiene el Ministerio Público o el Fiscal de la Nación, en el caso de un mandatario, por la prerrogativa y digamos por la importancia del cargo, tiene que decidir si abre o no investigación, y ese es el caso del señor Pablo Sánchez contra el presidente Pedro Castillo. O sea, sí se tiene que aclarar eso definitivamente. No se puede suponer solamente que porque no es acusado o porque solamente se le puede acusar, no se le puede investigar. Lo que ocurre es que hay que ver no una parte, sino el todo. Cuando la Constitución se refiere en el 117 que el presidente no puede ser acusado, se refiere a los términos del 99. El artículo 99 de la Constitución dice, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso. Presidente de la República, miembro del Congreso de la República, ministro de Estado, magistrado del Tribunal Constitucional, y te pone una lista. Correcto. En el 99 te pone la lista de los antejuiciados, el antejuicio. El 117 agarra y dice, un momentito, los del 99 están bien, que sigan su curso, pero saco al presidente ahí porque el presidente es el único inviolable, cuya función es inviolable, cuya investidura es inviolable. Los demás, los altos funcionarios, tienen antejuicio. Quienes no son funcionarios pueden ser investigados sin esa coraza. Bueno, ese es un debate que definitivamente se va a tener que sustentar el próximo miércoles 15 de junio en esta audiencia que se ha convocado. Usted ha mencionado el tema de la carpeta fiscal, que hay desigualdad de armas a su consideración porque no se conoce en su totalidad esta carpeta.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué situación ha impedido que usted, como defensa del presidente Castillo, no haya tenido la oportunidad de conocer la carpeta fiscal y suponemos de lo que se le está acusando finalmente, aunque ya los presuntos delitos, digamos que han sido mencionados, informados, ¿no? ¿Qué razón hay para que no se haya podido dar a conocer, usted no haya conocido esta carpeta fiscal? A ver, esta investigación tiene 2 semanas a la fecha. La primera semana pedimos el acceso a la carpeta, imagino, por la carga procesal. Doctor, sí, solamente para aclarar, ¿tiene 2 semanas de que se le incluya al presidente Pedro Castillo? Claro. Allá, al presidente, pero la investigación, bueno, ya tiene un tramo mucho mayor. Ya, ok, perfecto. Exacto. Tiene un tiempo mayor porque recuerda que al ex ministro Silva se le investiga antes. Estamos hablando de la situación del presidente. Okay. Porque el pedido lo hemos hecho por el presidente. Entonces, esta investigación tiene 2 semanas. La mitad del tiempo, la primera semana, se pidió a la Fiscalía desde el día 1, al apersonarnos a la Fiscalía, que nos conceda la carpeta fiscal, se permite la acceso. La primera semana, finalmente, no se revisó la carpeta porque la Fiscalía no autorizó sino hasta la semana siguiente, el lunes de esta semana. El doctor Eduardo Pachas asistió a la Fiscalía y empezó a revisar la carpeta. Entonces estamos hablando de una carpeta que tiene copiosa información, que tiene abundante información, que tiene frondosa información, y por tanto una carpeta que tiene muchos tomos de la carpeta principal, que tiene mucha información en las carpetas auxiliares, requiere de un tiempo razonable, primero, de leerla, segundo, de agenciarnos las copias respecto a esa carpeta, y tercero, poder determinar, como lo dice la Corte Interamericana, cito un caso, Barreto Leyva contra Venezuela, antes de que el investigado rinda su declaración, no puede hacerlo si es que no conoce toda la integridad de la carpeta. ¿Y cuánto tiempo demandaría usted o calcula usted que necesita para poderse ponerse al corriente sobre la investigación que involucra al o que incluye al presidente Pedro Castillo? Un plazo razonable. Yo no fijaría un plazo estricto. Vamos a ver, en función también de la dinámica de la investigación. ¿Cuál es el plazo razonable para usted? Claro. Yo no podría fijarte un plazo ahora, Jorge. El plazo razonable no es un plazo exacto. Es un plazo que se fija en función de complejidad, en función de acceso, en función de varios criterios. Claro, pero así se va, digamos, alargando el tiempo y la investigación tiene que seguir. Hay la impresión en algunos sectores de que más bien lo que se trata es de un poco ganar tiempo en esta investigación. Ya se había presentado un recurso de nulidad, tengo entendido, precisamente ante el Ministerio Público para dejar, digamos, el asunto ahí en torno a la investigación preliminar del presidente Pedro Castillo. Esto finalmente fue denegado. O sea, ¿han habido algunos pasos ya o acciones que usted ha tomado como defensa del presidente? En respeto de los derechos del presidente, en respeto a la Constitución. Y no es ganar tiempo, es más bien ganar el respeto a la Constitución, de eso se trata. Acá el tema es muy claro. Y yo no puedo plantear la tutela ante el juez si primero no le pido la nulidad a la Fiscalía. El acuerdo plenario 2012 así lo ha establecido. Primero, tócale la puerta a la Fiscalía, que tenga la oportunidad de remediar la violación a los derechos y a las garantías constitucionales que ha cometido, luego vas al Poder Judicial. Claro. Si es que la jurisprudencia no me pusiera ese presupuesto, no lo hubiese hecho y hubiese acudido directamente en tutela. Usted ha mencionado que, digamos, tomando la historia reciente, por lo menos en nuestro país, ningún presidente ha sido investigado en funciones. En realidad podría yo hacer un pequeño análisis, un breve análisis respecto a que por qué no han sido investigados, precisamente porque ha sido básicamente interpretación de los fiscales de la Nación que han ocupado esos puestos durante las gestiones de los mandatarios que finalmente no fueron investigados y cuyas indagaciones fueron suspendidas hasta luego de su mandato. Entonces estamos hablando acá de una cuestión de interpretación de la Constitución, del artículo 117 precisamente, que no es claro y que ese es el argumento, la decisión que ha tomado finalmente el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en torno al presidente Pedro Castillo. Fíjate, Jorge, hasta el caso Vizcarra, que fue la primera vez que se abre una investigación y se suspende de manera inmediata, luego ha pasado también con el presidente Castillo, con la ex fiscal de la Nación, la doctora Soraya Ábalos, lo que hay que tener claro ahí es que hasta ese momento ningún fiscal de la Nación había abierto investigación. Y no es porque los ex fiscales no sepan interpretar la Constitución, es porque el tema era muy claro, y por supuesto, era muy claro que existe como existe en otros países. Yo te invito a leer, por ejemplo, la Constitución mexicana, acá no me voy a pasar hablando de 20 constituciones que te pueda citar.
presidente durante su mandato. Como presidente no se le puede acusar sino por alta traición. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque los mexicanos pretenden blindar a un presidente y quieren establecer impunidad. No, porque al presidente no se le distrae. Porque en México, como en el Perú, tenemos sistemas presidencialistas, donde el presidente tiene que ocuparse de servir a la nación y tiene la primera magistratura del Estado, que no es poca cosa. Pero nadie está coartando la posibilidad del presidente de la República para que pueda seguir ejerciendo sus funciones. Tan es así que está en este momento en una gira internacional en los Estados Unidos. O sea, nadie Pero está... eso puede cambiar, Jorge, eso puede cambiar, porque una persona que está investigada puede ser sometida a impedimento de salir del país. Le pueden intervenir en tiempo real sus comunicaciones, pueden montar videovigilancia en su contra, pueden establecer operaciones o agentes encubiertos. ¿Ese es el temor entonces? Si tú me dices, no, es que no es el temor, es que eso se abre una caja de Pandora. Mm. Si tú me dices que eso no va a distraer al presidente de la República, yo no sé de qué estamos hablando. Muy bien. Entonces, el lunes 13 han solicitado esta reprogramación, todavía no hay respuesta. ¿Cómo ha quedado este trámite, esta solicitud que ustedes han presentado? Imaginamos que en el transcurso del día o este fin de semana vamos a tener una respuesta de la Fiscalía, pero te digo que nuestras razones son plausibles y atendibles. No se trata acá de ningún acto de ganar tiempo, sino de hacer respetar la Constitución y los derechos. ¿Es la primera reprogramación que se solicita en lo que va de estas dos semanas que usted señala, se incluye al presidente Pedro Castillo en esta investigación o ya habían solicitado una? Es la primera. Es la primera. Muy bien. Y bueno, queda pendiente el tema del 15 de junio, que es ya de la Sala Constitucional para ver la tutela de derechos. Esos dos. El 15 de junio a las 10 de la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dirigirá la audiencia de tutela. Perfecto. Muy bien. ¿En esta audiencia puede participar el presidente Castillo o no necesariamente? Puede o no puede, digamos, no es una obligación. Hay audiencias con obligatoria concurrencia, esta no lo es. Esta no lo es. Usted puede ir simplemente en representación de él. Claro. Muy bien. Tengo la representación de que estoy apersonado, en efecto, y va a ser una audiencia virtual, no presencial. Virtual y pública. Virtual y pública. Muy bien. Exacto. Muchas gracias. Muy amable por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Mucho gusto, Jorge.